No es suficiente leer la Biblia para conocer a Dios. Hay que descubrir a Jesús en ella y ser lleno del Espíritu Santo para entenderla. Cuando la lectura de la Biblia no tiene como fin conocer a Dios a través de Jesucristo, esa experiencia nos lleva al formalismo que llega a ser una de las mayores amenazas para la religión pura de Jesucristo. Poner a la Biblia en el centro de la salvación sería como si un bombero quisiera apagar un incendio, chocando su camión contra el edificio que se está incendiando. El camión no apaga un incendio, es un medio para conectar las mangueras al agua. Lo mismo sucede con la Biblia. Ella no nos salva. No debiéramos pensar que por el hecho de descubrir ciertas verdades en ella, conoceremos a Dios. Muchas veces cometemos el error de predicar a la Biblia. Tomamos un versículo de por aquí y otros por allá, los conectamos y tratamos de demostrar una verdad. Eso no está mal. Sin embargo, debiéramos entender que lo más importante no es descubrir una verdad, sino a la verdad. La verdad en la Biblia es una persona. Esa persona es Jesucristo. Y la gran verdad que debiéramos descubrir a través de Jesús es la verdad acerca de quién es Dios. Que Él es amor y que todos sus esfuerzos desde que el hombre pecó han estado centrados en perdonarlo. La lectura del Apocalipsis tampoco tendrá sentido si es que no descubrimos a Jesucristo a través de ella. Sin embargo, el hecho de señalar un versículo por aquí u otro por allá que hacen referencia a Jesús tampoco es suficiente. Si no hemos entendido la obra de Jesús, que es lo que llamamos Evangelio, posiblemente tendremos una tendencia a desvirtuar todo el mensaje del Apocalipsis. En vez de centrarnos en la obra perdonadora de Dios en Jesús, le atribuiremos a Dios una obra de condenación que va en contra del espíritu de la Biblia. En el libro de Apocalipsis se señala al pueblo de Dios como un grupo que predica el Evangelio eterno. ¿Pero qué es el Evangelio eterno? El Evangelio eterno es la buena noticia del perdón y de la salvación que Dios desea presentar al mundo entero antes de su segunda venida. Ahora, nota esto, el Evangelio es un mensaje de salvación y de perdón, no es un mensaje de condenación. Por lo tanto, si en la prédica del Apocalipsis estamos enfatizando la condenación, posiblemente haya algo que no hemos entendido. Ahora, ¿no hay pasajes en el Apocalipsis que describen la condenación de la gran ramera y Babilonia? Eso es verdad. Pero la condenación de la gran ramera se debe justamente a que se opone a que se predique el mensaje de perdón que encierra el Evangelio. Quiero destacar esto porque es muy importante. El Evangelio eterno en esencia es el mensaje del perdón. La Biblia nos muestra que las condiciones para que un ser humano viva en la presencia de Dios son tan altas que todos, como dice Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos necesitamos el perdón. Para que alguien viva en la presencia de Dios no tiene que haber pecado jamás y tiene que ser inmaculadamente perfecto. Nadie de nosotros puede pretender tener esa experiencia. Sin embargo, el Apocalipsis dice que hay un solo ser humano que puede decir que lo logró. Ese ser humano es Jesucristo. El Apocalipsis lo describe como un cordero inmolado. A través de figuras que presenta, nos dice que todo aquel que acepte al cordero como su salvador, no importa cuán bajo haya caído, ni cuánto haya pecado, sus ropas son lavadas y quedan sin manchas por la sangre de Jesús. Ese es el mensaje del Apocalipsis. ¿Lo crees? Pero ahora debemos entender algo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos perdona? Responder a esta pregunta es de vital importancia para entender la experiencia cristiana. El propósito del perdón es relación. Jesús no nos perdona solamente porque es bueno y porque quiere darnos vida eterna, sino que nos perdona con el propósito de restaurar la relación que tú y yo rompimos con Él por causa de haberlo despreciado. Vuelvo a repetir, el propósito de Dios al perdonarnos no es solamente de índole legal. Él perdona a todo aquel que quiere relacionarse con el Cordero. Si tú quieres el perdón, pero no quieres relacionarte con Jesús ni vivir para Él, entonces no lo necesitas, ni tampoco lo recibirás.
¿para qué quisieras recibirlo? El perdón siempre tiene un propósito de relación, de lo contrario, no tiene sentido. El Apocalipsis describe a aquellos que recibieron el perdón de Jesús, aunque fueron muy pecadores, como personas que caminan con el Cordero por donde quiera que va. Ellos son el pueblo de Dios. La gran calamidad del cristianismo moderno es que muchas veces los cristianos queremos el perdón, pero no estamos dispuestos a una relación de entrega con el Cordero. Es como esa persona adúltera que desea que su cónyuge la perdone, pero que no está dispuesta a cortar la relación que tiene con su amante. Es por eso que muchas veces encontramos muchos mensajes que dan a entender lo siguiente. Jesús te perdona, pero a Él no le interesa si no quieres caminar con Él. Por lo tanto, sigue viviendo tu antigua vida. No necesitas caminar con el Cordero. El Apocalipsis nos enseña que si tú aceptaste el perdón de Jesús y si estás dispuesto a caminar con Él, su perdón cubrirá todos tus pecados, no importa cuán sucios fueron. De esa manera podrás estar sin mancha delante del Padre por la eternidad.